una demanda en contra del músico por manutención. Jessica, adelante. Muy buenas tardes, me encuentro en San Diego, California, precisamente afuera de la Corte Superior, donde hemos obtenido una copia de la demanda que interpuso Sandy Romero, ex pareja sentimental de uno de los integrantes de Bronco. Me refiero a Ramiro Delgado, que como ustedes saben, se le ha cuestionado mucho sobre la manutención y que no ha cumplido con los hijos que tuvo precisamente con Sandy, que tuvimos la oportunidad de conversar con ella en una entrevista muy emotiva. He aquí el reportaje que les he preparado. Sandy Romero, quien fue pareja de Ramiro Delgado, tecladista de Gigante de América, por más de 10 años y madre de sus tres hijos, continúa en una batalla legal, según consta en estos documentos, para lograr que el músico pague la manutención de sus hijos. Yo sé que él todo lo hace por herirme a mí, pero a mí hace tiempo que Ramiro dejó de herirme, ¿me entiendes? Ya no me lastima, ya no le tengo miedo, pero lo único que me duele son los niños. Porque ellos sí preguntan por él, o sea, él no sabe que son unos niños pequeños que van a la escuela, que tienen logros, que tienen muchas cosas y que quieren disfrutarlo con él. Según nos cuenta, ella salió de Monterrey hace 5 años huyendo de Ramiro Delgado y este nunca más volvió a preocuparse por sus hijos. La gente que me ha hablado, no sé, abogados de lo esto, solamente me dicen, vente para acá, para Monterrey, aquí te vamos a rentar una casa. Yo no puedo arriesgarme de esa manera, ¿me entiendes? Yo le estoy pidiendo una ayuda aquí, aquí es el lugar de los niños, aquí es la escuela de los niños, es la residencia, si tú ves en los papeles, o sea, a mí me da miedo, la verdad, ¿me entiendes? Me da mucho miedo, yo no voy a exponer la vida de mis hijos, sin la menos la mía. Y pierdes el tiempo, Ramiro, en estarme amenazando, poner gente a hablarme, pierdes el tiempo, yo ya no tengo miedo. Al escuchar estas escalofriantes declaraciones, insistimos en que nos revelara el motivo real por el cual se separó de Ramiro. No los quiero decir porque no vale la pena, eso ya no tiene caso, eso ya lo perdoné, eso ya lo olvidé. Lo que no puedo perdonar es ahora lo que está haciendo con los niños. Él sabe perfectamente por qué una mujer puede salirse de su casa con 3 hijos pequeños, sin tener ningún estudio, venir a este país, cruzar y empezar a trabajar. Yo pienso que algunos motivos muy fuertes fueron, ¿verdad? Y fuertes han sido las críticas que ha recibido por exigirle la manutención de los pequeños. Pero en estos momentos, lo que más le importa a esta madre es que el músico se comunique con sus hijos. Él no sabe verle la cara a tu hija cuando la meten a un quirófano para operarla. O sea, son detalles, ¿me entienden? Que nadie puede, o sea, entenderos. ¿Por qué Ramiro hace eso? Son muchas cosas, ver a tus niños enfermos, ver que quieren algo. Yo siempre he dicho, soy suficiente mujer, pero hay momentos en que sí, o sea, tengo que flaquear porque son 3 niños y estar con ellos cuando están enfermos y cuando te preguntan, ¿me entiendes? Cuando ven la foto de su papá, no conocen, la niña chiquita no conoce a su padre. Ramiro es el que se acuerda, pero mis hijas no lo recuerdan. Es muy triste que oigan en la radio y que digan es mi papá o que vean la televisión. Él no puede hacer esto. Que se toque un poquito el corazón por los niños. Que los vea, ¿me entiendes? Conmigo él no tiene nada. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero los niños sí. Está a tiempo. Los niños están pequeños, ¿me entiendes? Lo necesitan. Si él no me quiere ayudar con manutención, está bien. Pero que no se desquite con los niños. Definitivamente le deseamos lo mejor a ambas partes porque aquí los únicos que sufren son los pequeños. Esa es toda la información y nosotros vamos a estar muy pendiente del desenlace de esta historia. Yo soy Jessica Maldonado desde San Diego, California, pero ahora volvemos a los estudios con el gordo y la flaca. Gracias a Jessica. Mañana vamos a tener la reacción de Ramiro, pero yo no sé si tú recuerdas.